Muy buenos días, guacamayas y guacamayas televidentes. Nos encontramos en la alcaldía de Cabima, en la Cámara Municipal. Oye, el que te quiera casar, venga a la alcaldía y lo casamos por la Guacamaya TV. El alcalde está haciendo las gestiones por todo el municipio de Cabima. Aquella persona que se quiera casar, venga a la alcaldía y ahí los casamos por la Guacamaya TV. Nos vemos ahí. Matrimonio en los consejos comunales por la Guacamaya TV. La palabra a la presidenta para que lo felicite a estos matrimonios nuevos. La palabra a la ciudadana Mami Chávez, quien es presidenta de la Cámara Municipal. Bienvenida. Bueno, sí, bienvenido al vicepresidente Ítalo Sánchez. Se va a casar conmigo ya. Primero, agradecer a la señora Elia por el buen trabajo que viene haciendo con ustedes en el municipio de Cabima, de unir pues a las parejas que con tanto amor, con tanto cariño, con tanto esfuerzo quieren forjar una familia feliz, al alcalde Urbano Félix Bracho, ya que él viene de la mano pues, trabajando con esta Cámara Municipal y específicamente con el equipo que lo acompaña para hacer este tipo de eventos, ya que es una sensibilidad humana que nosotros tenemos, ¿verdad?, hacia ustedes, porque ustedes van a llevar el amor, la pasión a su hogar. Ya unos conformados en familia y otros que van a procrear familia. Los invito a que seamos una familia unida, porque familia unida jamás será vencida. De verdad que los felicito, mantengan su matrimonio, porque eso es la pieza fundamental en una familia. Muchas gracias. Así es que les deseo la mayor felicidad posible y que sean los primeros guardianes del inmenso valor que representa una familia unida. Gracias. Ahí me rompí los dientes, me arreglaron. Pero no importa, va adelante. Vamos a llamar a una colega de novia que al alcalde le va a dar una flor. Ay, una por una. Se acerca el renuncio al presidio. Una pequeña cosa. De alegría, una flor. ¿Y vos te vas a casar? Damos las gracias a la señora Elia Hernández, quien ha sido la pionera de este evento. Se va a casar en conjunto con el alcalde Félix. Amiguito, no va a ir a un día, no va a ir. Venga, venga, venga. Bien contentos por toda esta participación y con nuestra Lina Pichávez. Acérquese que el alcalde le va a hacer entrega.